Pues ya estamos más que preparados para que el ojitos nos antoje. A ti te gusta comer, yo sé. Sí. Y a mí también, entonces, y a Pati y a Enrique también, y seguramente a Paula y Frank. Por entonces, vámonos a que toda la producción se antoje con el único cronista televisivo de tus ciudades que nos va a llevar a comer. Acompáñenos. Fortino es un ícono de la cocina mexicana, gran defensor de la comida prehispánica y seguramente ahorita llega del mercado de la Merced, a donde... ¡Hola, don Fortino! ¿Cómo estamos? Es un placer verlo por acá. ¿Qué mil? ¿De dónde viene? Pues de el mercado, como siempre. De la Merced, con sus... ¿qué serán sus elementos para hacer su cocina? Vamos a hacer algo delicado, más que nada... con las tradiciones mexicanas y nuestras propias raíces. ¿Nos los va a enseñar? Pues una lana, porque pues también se cobra. ¿Para qué? Él tiene un gran humor y vamos adelante. Pues sí, ¿no? Pues, ya no, que me queda, pues sí. Sí, nos va a enseñar los secretos de su arte culinario. Pues ya viéndolo bien, pues yo creo que sí. Llévense algo de herencia de los... Porque es una herencia de los mexicanos, todo lo que usted hace. Esta tarde que nuestra juventud trate de comer algo sano. Proteína. Sí, porque estamos con el problema de la obesidad, porque digo, como dice aquel, para muestra basta un botón, ¿verdad? Pero ahorita voy a tener el gusto de presentarles algo. ¿Qué va a ser? No tenemos aquí... Este animalito tan prehispánico y milenario, los acociles. Ay, es un acocil, están ricos con limoncito. Pues normalmente se comen con limoncito, pero como todo hemos ido evolucionando, ahora lo vamos a hacer a la antigua. ¿Cómo es? No, pues eso lo verá en su proceso. Bueno, y luego el que sigue. Luego, ve, aquí tenemos... Normalmente decimos chapulines, pero mucha gente, aunque es del país, no conoce qué es lo que son chapulines. Sí, hay algunos, ¿verdad? Saltamontes o grillos, en concreto. Entonces también lo verá en su proceso. Ahora sí, aquí tenemos un platillo a base de puros huevos. Se llaman aguauques. Es un platillo también de la era prehispánica. Luego aquí tenemos algo que es, en estos tiempos, se come, mire, qué belleza. ¿Usted sabe lo que es esto? Es una flor. Es una flor que parece en ejotes, pero es una flor de maguey. Mire, aquí están las flores. Mire qué belleza de flores. Estos están todavía en capullo, todavía no están floreadas. Pero son más ricas así, tiernitas. Es una cebolla. La picamos finamente. Le ponemos un poco de cilantro. ¿Este ven? Pues, es la hueva del mosco. Son huevos, son, sale todo. El aguauque. Son huevos de mosco, que es el aguauque. Entonces, ¿qué pasa? Luego un huevo. Le ponemos otro huevo. Da usted. Ahora vamos con los chilacayotitos. En julianas. Ah, se echa en el mole, perfecto. La salsa. Sí, en la salsa borracha, exactamente. Se van haciendo tortitas. Tortitas de agua o crema. Como tortitas de camarón, mira. Ahora las vamos aquí a hacer ya en su salsita. Miren lo que me voy a comer allá en el estudio. ¡Ay! Y miren con qué lo voy a acompañar, ¿eh? ¡Oh! Y gracias a la magia, la imaginación y el conocimiento histórico de la cocina prehispánica del señor Fortino. Maestro Fortino, ¿qué vamos a preparar ahora? Ay, yoga. Unas flores de maguey que normalmente el campesino ahora ya empieza a aprovecharla. Anteriormente nada más floreaba el quiote o se brotaba y se hacía un quiote muy alto. Todo lo que tiene que hacer ama de casa es cortarla, mire, abrirla,
y quitarle esto, mire. ¿Eso amarga o? Esto es lo que amarga al platillo. Darle una hervida como si fueran nopales y luego trabajarla y hacerla rosada con huevo o tal como lo vamos a hacer. Vamos a ocupar dos jitomates, un chilito, digo, si les gusta comer algo picosito, pues adelante, si no, lo vamos a hacer en rajitas, por si no les gusta, pues lo hacen una vez nada más. Tenga usted en cuenta que la comida mexicana sin un chile, pues no sabe sabrosa, ¿verdad? Pues, seguimos cocinando. Cilantro. De cilantro para aromatizar el platillo. Yo soy el pinche. Ay, mira, a ver. Todos ya. Para que alcancen. ¿Se les antoja? ¿Cuántos ajos picamos? Calculamos unos 20. Vamos a esperar a que se nos doren los ajitos, ¿verdad? Sí. Tan, tan buenos y benéficos para la salud, ¿no? Sí, ahora. Uy, hasta acá huele ese chile de árbol, está brioso ese chile. No, está muy. Poca cebollita. Los nopalitos, ¿usted los ve? Tiernitos. Finamente. ¿Cómo lo ve? Un jitomatito. Le ponemos salecita. Ponemos un poquito de pimienta. Normalmente tendríamos que ponerle orégano, pero no, le quitamos el sabor al chapulín con el orégano. Es que es muy fuerte el orégano. El orégano es muy fuerte, entonces. Las pimientitas. Exactamente, que es un poco más rica. Los tallos de la cebolla los vamos a. La cebolla, sí, porque con estos tallos puede usted hacer una torta española. Ahora la cebollita. Pequeña. Pequeña, exactamente. Chile verde. Como me encanta el sabor del epazote, tan aromático, ¿no? Y tan propio nuestro. Sí. Ahora vamos con esto. A ver, la tenemos que aprender de nuestros sabios, de nuestros artistas, de nuestros creadores, aquellos que nos dan identidad y pertenencia cultural. ¡Ay, ojitos, pajaritos! Me siento orgulloso de ser amigo del señor y maestro Fortino, ícono de la cocina mexicana. Él es riqueza de tu ciudad, de mi ciudad, de la Merced.